Bienvenidos a Ella Dice. ¡Se nos va, amigos! Es solo cuestión de horas para que el año llegue a su fin. Pero antes de que esto suceda, y aferrándonos a lo poquito que aún nos queda, ¿qué te parece si recordamos los temas que causaron más interés en las redes a lo largo de estos 12 meses? ¿Están listos? Hoy te presentamos en Ella Dice. Las 10 cosas más comentadas en Internet durante el 2017. 10. La toma de posesión de Donald Trump. Tal y como estaba previsto, el 20 de enero, Donald Trump comenzó su mandato como presidente de los Estados Unidos. Con la tradicional ceremonia en el Capitolio, el controvertido magnate tomó el puesto que hasta ese día había ocupado Barack Obama. Como ya nos lo veíamos venir, el nuevo presidente aprovechó su discurso inaugural para trazar las líneas maestras de su mandato, manteniendo un poco más moderado el tono incendiario que había manejado durante su campaña electoral. 9. El Super Bowl 51. En febrero llegó la edición 51 del Super Bowl, la cual se disputó entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta. Y como todos los años, hizo noticia. Lo más comentado fue lo caras que estuvieron las entradas, el monto exorbitante que pagaron los patrocinadores por transmitir sus anuncios, la participación de Lady Gaga en el espectáculo de medio tiempo, pero por sobre todo, la increíble hazaña de los Patriotas, quienes a pesar de ir abajo en el marcador, al final resultaron vencedores. 8. El comercial de Pepsi de Kendall Jenner. En abril, apenas unas horas después de haber estrenado su nueva campaña publicitaria, la empresa refresquera Pepsi comenzó a recibir muchísimas críticas. Su nuevo comercial, que había sido protagonizado por Kendall Jenner, fue tachado de ofensivo por algunas personas que no vieron con buenos ojos que en una escena la chica trivializara la lucha de la comunidad afroamericana por la igualdad de derechos y en contra del racismo. 7. El atentado en el Manchester Arena. El 22 de mayo, una estela de terror marcó el impactante cierre del concierto con el que Ariana Grande había hecho delirar a Manchester. El mundo entero entró en conmoción cuando se dio a conocer que en el lugar, 22 personas habían perdido la vida, víctimas de un ataque yihadista. El atentado había sido perpetrado por un joven suicida, que había hecho estallar un explosivo cerca de una de las salidas del recinto, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para causar el mayor daño posible. 6. El eclipse solar. El 21 de agosto tuvo lugar el evento astronómico más importante del año, el eclipse solar. Este fenómeno, que tuvo una duración de 2 minutos y 40 segundos, pudo ser apreciado en su fase total en varias ciudades de Estados Unidos y de manera parcial en algunas otras partes del mundo, lo que obviamente causó gran curiosidad y asombro. Aunque claro, como ya es costumbre, no estuvo exento de ser relacionado con otro supuesto fin del mundo. 5. Los temblores que sacudieron México. Apenas habían pasado un par de horas del gran simulacro nacional de sismos con el que en México se había recordado el terremoto de 1985, cuando nuestro país nuevamente quedó bajo los escombros. Un terremoto de 7.1 grados con epicentro en los límites de Morelos y Puebla sacudió la tierra, originando que al menos 220 personas fallecieran. Pero esta desgracia había empezado algunas semanas atrás, cuando el 7 de septiembre, un poderoso terremoto de 8.1 grados arrasó con Chiapas y Oaxaca, dejando 98 muertos. El saldo final de ambos terremotos, más de 40.000 damnificados. 4. Los huracanes que arrasaron Estados Unidos y Centroamérica. El terremoto no fue el único desastre natural que nos sorprendió este año. Entre agosto y septiembre, Harvey, un huracán cuyos vientos alcanzaron los 297 kilómetros por hora, azotó a Puerto Rico, Estados Unidos y algunas islas de Centroamérica, provocando decenas de muertes y que al menos 1 millón de personas tuvieran que ser evacuadas. Los reportes afirman que las pérdidas materiales fueron de 200.000 millones de dólares. 3. Violencia en Las Vegas. En octubre,
el horror volvió a Estados Unidos con un trágico tiroteo que tuvo lugar en Las Vegas mientras se llevaba a cabo un festival de música al aire libre. La noche del 1 de octubre, un poco antes de terminar el espectáculo, un hombre comenzó a disparar indiscriminadamente a los asistentes del evento desde la habitación de un hotel, lo que, desgraciadamente, dejó 59 muertos y más de 527 heridos, convirtiéndose así en el tiroteo más grave en la historia de los Estados Unidos. 2. El caso Harvey Weinstein. A principios de octubre, el New York Times publicó un artículo que originó uno de los escándalos más graves en la historia de Hollywood. En el reportaje, se daba voz a varias mujeres que acusaban a Harvey Weinstein, uno de los productores más aclamados del medio, de acoso sexual, lo cual originó que decenas de mujeres, entre ellas varias famosas, rompieran el silencio y denunciaran no solo a este hombre, sino a otros más de la industria. 1. Día Internacional de la Mujer. Aunque en realidad el Día Internacional de la Mujer se conmemoró en marzo, hemos decidido dejarlo en el primer puesto porque sin duda este fue el momento más comentado del 2017. A lo largo de este año, millones de personas en todo el mundo no dejaron de hablar, compartir o publicar contenido para celebrar el empoderamiento femenino. El protagonismo de las mujeres se dejó ver en todos los ámbitos, desde el espectáculo, con actrices como Rose McGowan, Emma Watson y Gal Gadot, hasta en la política, con mujeres como la canciller alemana Angela Merkel o la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May. ¡Bravo por nosotras! Es cierto, este 2017 tuvo muchos momentos amargos, pero haciendo un balance de las cosas, creo que también tuvo muchos momentos felices. Cuéntanos, ¿a ti qué te dejó este año que termina? Bueno, creo que por ahora no queda más que despedirnos, pero antes de hacerlo, a nombre de todo el equipo de Ella Dice, queremos darles las gracias. Gracias, amigos, por todas sus muestras de cariño. Gracias por los likes que nos motivaron y también por los dislikes que nos ayudaron a ser mejores. Ojalá tengan una maravillosa noche vieja y que este 2018 llegue lleno de abundancia para todos. Yo soy Liz. Hasta la próxima.